el lligam entre l'escenari i la realitat que ens envolta, la realitat social, política, és fonamental per mi. Per tant, quan un fa una lectura d'una òpera que parla sobre un poble que ha d'agafar una barca, travessar el mar i arribar a un altre lloc per intentar lluitar contra un monstre, la metàfora ràpidament ens porta a l'actualitat. Es mi sitio favorito, en verdad. Cuando tengo problemas o lo que sea, me gusta mucho estar en el mar, porque me ha ayudado a llegar aquí, aunque fue difícil. Yo empecé un viaje desde Tánger para cambiar un poco mi vida, ¿no? Y para ser más libre. Tenía 16 años cuando decidí irme a casa. Y bueno, me fui porque si hubiese seguido en Marruecos, ahora estaría casada y con hijos, ¿no? El último año no estaba estudiando, había dejado de estudiar. Yo tenía un amigo solo, porque es complicado tener amigos ahí. Bueno, y más difícil si soy una chica. Y que te salga una oportunidad de irte con tu mejor amigo, pues es mucho mejor. Hombre, miedo sí que tenía, porque no es fácil, ¿no? Porque al final son muchas horas de viaje. A ver, antes de subirnos, nos dimos un abrazo y dijimos, hay dos cosas, llegar o morir. O sea, te vas y no sabes lo que te espera allí. Me llevaron a un centro y me han ayudado mucho, porque sin ellos no creo que habría hecho nada, porque me han ayudado a apuntarme al cole, a hacer amigos, ¿no? Conocer cosas nuevas, culturas nuevas, porque he hecho amigos de todos los países y me dieron mucho cariño. He descubierto que soy más fuerte y muchísimo más atrevida de lo que yo creía. Me siento más valiente, claro, porque he hecho algo muy difícil, que no todo el mundo se atreve a hacerlo, ¿no? Mi relación con mi familia se está mejorando ahora, porque cuando llegué no me hablaba mi madre, porque claro, me fui de mi casa sin decir nada. Con el tiempo ya le empiezo a decir que estoy estudiando, estoy bien, estoy preparando mi futuro, pues soy mucho mejor. He conseguido mis papeles, tengo un título del año pasado, este año voy a sacar también un título, y nada, voy a trabajar y a intentar mantenerme a mí misma, ¿no? Y si alguien ha dejado su casa, su país y todo, es por algo, ¿no? Espero que todo lo que estoy contando que sirva para algo, ¿no? Y que entiendan que no es fácil. He conseguido bastantes cosas que soñaba y me gustaría estudiar integración.